¡Montserrat! ¡Ay! ¿Está trabajando en la casa del señor Raúl? Así es. ¡Qué bueno! No se fue tan lejos. Vamos a verlo más seguido. Pero ya no va a ser lo mismo, porque ahora yo soy la confidente incondicional de la señora Francesca. Sí, claro. Bueno, qué lindo verlos. Chao. Hasta luego, chao. ¡Ah, Montserrat! Sí. No le cuentes a Madame que estoy trabajando acá. Prefiero que ella no se entere. Señor Peter, por favor. Qué falta de confianza. Que no sabe. El señor Peter está trabajando en la casa del señor Raúl. Ah, bueno, Peter no se fue tan lejos entonces. Me alegra que haya conseguido trabajo. Vamos al club. ¿Francesca? Alejandro, ayer tuve un altercado con Carmela Vidal. ¿Con quién? Carmela Vidal. Las hermanas Vidal. Gilberto y tú salieron con ellas el día de la boda de Fernanda. Ah, bueno, sí. Pero, ¿tienes algún problema con eso, Francesca? Pero, Francesca... Lo pasado, pasado. De ninguna manera, Alejandro. Yo no voy a permitir. ¿Giro? Trae mi maletín de deporte. ¿Ay? ¿Por qué mejor no esperamos adentro? Lo que usted diga, bella dama. Pobre Peter. Ay, no. Así no puedo trabajar. No puedo dejar de pensar en que mi nona y Peter están distanciados por algo así. Tengo que hacer algo. Aló, Peter. Señorita Fernanda. Peter, ya me enteré que... Necesito hablar contigo. Por favor, déjelo ahí. Voltee la página. Ya no se preocupe, por favor. No, Peter. Escúchame, quiero hablar contigo saliendo del trabajo. ¿Dónde estás? Por favor, ya no se preocupe. Peter, soy yo, Fernanda. ¿No me puedes decir dónde estás? Conseguí otro trabajo. ¿En dónde? Conseguí trabajo muy cerca de usted. En la casa del señor Raúl. Sí, claro, pero ya no insista, por favor. Ya no se preocupe. Más bien, cuando necesite de mí, búsqueme. Bueno, debo seguir trabajando. Bueno, al menos te voy a poder ver seguido. Peter, tengo que hablar contigo. Encantado, señorita Fernanda, pero entienda, no puedo recibir visitas el primer día de trabajo. Entiendo, tienes razón. Aunque no necesariamente puedo ir por ti. Mamá, ¿se puede saber qué haces con el smart? Isabela, sin comentarios. Alejandro y yo queremos jugar tranquilos. Hola, Francesca. ¿Qué tal? Hola. Alejandro, mucho gusto. Sergio Estrada. ¿Ya terminaron con la cancha? Sí, Isabela está muy cansada. Yo vine a jugar con Francesca, pero tú sabes, es una dama, no la puedo exigir mucho. Te retaría. Pero como acabas de jugar, debes estar cansado y no quiero ser abusivo. Pero yo puedo jugar otro partido, no hay problema. Pero después no pongas como excusa que estabas cansado cuando te gane. Prometo no poner pretextos. Bien, vamos a la cancha entonces. Ya era hora de jugar con alguien tan bueno como yo. Vamos.
Mother, ¿cómo puedes traer a Smurf That Indian acá? Acá viene todo Lima. ¿Qué van a decir nuestras amistades? Me importa tres pepinos que me vean con Alejandro. Total, la paso tan bien con él. Señorita Fernanda. Hola, Peter. En hora de trabajo no puedo recibir visitas. ¡Peter, ¿quién es? ¡Nadie! ¿Quién es? ¡Hola! He venido a conocer a mi primito. ¡Ay, está hermoso! ¡Tan chiquitito! ¡Qué rico es! Sí, pero te demoraste un poco en venir a conocerlo, ¿ah? ¿Eh? Ay, tío. Discúlpame, es que en verdad he estado muy ocupada. Ay, no te preocupes. Bueno, nada, yo voy a darle de comer, ¿ya? Sí, claro. Ahora te veo en un ratito. Ya, gracias. Vale. Está lindo, felicitaciones. Gracias. Tío, Viviana le va a ir a dar de comer a Gabito. Necesita ayuda. Ah, sí. Peter, ¿puedes ayudar a Viviana, por favor? Tío. ¿Ah? Le va a ir a dar de comer, ¿no? Ah, ah, sí, 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 tienes razón. No vayas tú, Peter, voy yo. Peter, ven. Señorita Fernanda, no me pida que le explique el motivo de mi despido. Mi nona ya me lo contó todo. ¿Todo? Todo. ¿Sobre mi reacción? Y el porqué de tu reacción. Peter, tú tienes que entenderla. Esto es muy difícil para ella. Pero me encantaría que algún día mi nona deje atrás los prejuicios y pueda corresponderte. ¿Cómo dice? Lo que oyes, Peter. Mi nona ya me lo contó todo. Yo sé que aquí no podemos hablar muy bien, pero tenía que decírtelo. Yo a los dos los adoro, Peter. Y me encantaría que algún día puedan estar juntos.